Señor, gracias. Queremos seguir dándote culto. Permíteme hablar con mi corazón rendido. Permíteme, Señor, a mí y a mis hermanos, escuchar con mansedumbre, con fe, tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos. Exhíbete. Exhíbete delante de nosotros. Y sigue, Señor, colocándonos en el lugar donde podamos ver tu hermosura. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ayer por la tarde Pedro nos dijo la verdad acerca de la condición del hombre. Un desastre total, un caos. El hombre es malo, el hombre es culpable, el hombre es esclavo, el hombre es impotente para remediar su situación. Hemos caído y no se puede caer más bajo, pero Dios. Esas dos palabritas, pero Dios, ¿no? Pero hay socorro en Dios. Y al mirar al hombre en sus pecados, el Señor, en lugar de condenarlos a todos, decretó desde antes de la fundación del mundo y de manera inmutable predestinar, y ahora cito el artículo 7 del capítulo 1 de los cánones de Dor, a cierto número de personas, no siendo mejores y más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Ahora bien, Dios no solamente establece el objetivo de redimir a los escogidos, sino que establece también el medio o los medios para hacerlo. Uno de ellos es que Cristo habría de morir de forma vicaria, sustitutiva por ellos, y luego el Espíritu tendría que operar en sus almas aplicando la redención obtenida por el Hijo. Ahora el tema que nos ocupa entonces es la obra expiatoria de Cristo. Y para ello quiero que partamos de un primer texto que creo que nos puede ayudar a entender el alcance de la expiación. Romanos 8, versículos 30, bueno, vamos a leer desde el 28, aunque no quiero exponer toda esta porción, sino centrarme solamente en dos versículos. Romanos 8, 28, un texto muy conocido, muy poderoso, bueno, como todo. Dice la Escritura, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y donde quiero poner el énfasis son en estos dos versículos que vamos a leer ahora. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Leo de nuevo ese versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que si Dios está de nuestra parte, dice el apóstol, no existe ningún poder, ninguna fuerza, ninguna criatura que nos pueda privar del mundo de bendiciones que Dios tiene para nosotros y que el Hijo ha comprado para los que le aman. Todas las cosas necesarias para nuestra salvación nos son dadas de manera cierta. ¿Veis la lógica de Pablo aquí? Ningún enemigo va a poder luchar con éxito contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es mayor y Dios está por nosotros. Ni Satanás ni el mundo van a conseguir apartarnos de los caminos del Señor, apartarnos del camino al cielo, porque el que nos ayuda, el que nos favorece es Jehová, el cual creó los confines y la tierra, dice Isaías. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Y qué hace Dios que no se cansa? Le da fuerzas al que sí se cansa. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los jóvenes, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se
se fatigarán. Así que, si Dios es por nosotros, nadie nos puede privar del mundo de bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aún cuando la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el Salmo 46. Si Dios está con nosotros, Dios, si Dios, esa es la palabra importante siempre en todas las frases, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ciertamente Dios está con nosotros, porque Pablo acaba de demostrar que Él nos conoció, nos predestinó en la eternidad pasada, y luego en el tiempo nos llamó y nos justificó, y aun cuando la glorificación está en el futuro, Él habla como si estuviera en el pasado, porque es tan segura que puede hablar en esos términos. Cuando Cristo regrese, entonces seremos glorificados, pero ya es un hecho consumado, no es un hecho consumado, pero se puede hablar como siendo un hecho consumado, porque es inevitable. Y en el versículo 32, Pablo refuerza este pensamiento, este argumento, para consolar el corazón de sus lectores, de los hermanos ahí en Roma. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si el Padre entregó al Hijo a los horrores de la cruz por nosotros, ¿acaso no nos dará todo lo necesario para asegurar nuestra victoria? Para asegurarse que nosotros vamos a llegar a la meta y que vamos a disfrutar de la gloria. La idea es esta: la muerte de Cristo es la garantía absoluta de que todos aquellos por quienes Cristo murió van a ser sostenidos hasta el final. No van a carecer nunca del constante suministro del Espíritu de Dios. Ahora imagínate que por un momento se te diera la oportunidad de usar estas palabras inspiradas para alentar la fe del apóstol Pedro justo después de que manifiesta su deslealtad hacia el Señor. ¿Recuerdas? Pedro le negó, hasta con blasfemia, ¿no? Hasta con no le conozco, dijo. Ahora, ¿qué le dirías a Pedro si él te dijera, hermano, la duda me corroe, me atormenta, he comprobado mi inconsistencia, no tengo la suficiente fe, no tengo el suficiente celo, no tengo el suficiente amor, pensé que lo tenía, pero no lo tengo, no voy a llegar, no voy a poder mantenerme fiel al Señor, no voy a poder caminar en el temor del Señor en medio de tantas presiones, en medio de tantas tentaciones, no voy a poder, no voy a alcanzar la meta, lo mío es el lago, yo nunca tuve que dejar el lago y lo mío es pescar, me voy al lago otra vez. ¿Qué le diría a la luz de este texto de Pablo? Le diría, hermano, eres débil, sí, eres débil. De hecho, eres más débil de lo que piensas, pero ten ánimo, el Señor está contigo. Dios ha prometido darte todo lo que necesitas. Tal vez en este momento te sientas sin fuerza, pero la fuerza alcanzado. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y cuando ya no te sientes con más fuerza, o con brío, o con celo, o con calor, o con fuego, Él ha prometido darte justo lo necesario para que puedas dar un paso más. Tranquilo, Él lo va a hacer. De modo que cuando se eche el telón de la historia, tú puedas estar en el lado de los vencedores. Porque tu fracaso, hermano Pedro, no alteran los propósitos de Dios. Él te amó cuando le odiaba. Te amó cuando blandías todas tus armas contra Él. Él te amó. Él entregó al Hijo de su amor por ti para beberse el infierno entero. Así que no te quepa la más mínima duda, hermano Pedro, de que si Dios ha hecho esto, Él no te va a negar su socorro oportuno. En ese día de tu flaqueza, en ese día de tu extrema flaqueza, Él te ayudará, Él orará por ti para que tu fe no falte. Él seguirá infundiéndole a tu alma la gracia del arrepentimiento. Él seguirá sustentando tu fe. Él seguirá haciendo que las cosas concurran para tu salvación y tu bien. Él seguirá haciendo eso. Pedro, Jesús ha muerto por ti, ¿lo entiendes? Si Jesús ha muerto por ti, todo estará bien.
Al final todo estará bien. Él te dará todas las cosas. ¿Cuánto más, hermano mío, no te dará todas las cosas con Él? Nada te faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará, nada te faltará. Sí, eres una oveja torpe, pero nada te faltará. Ahora, ¿estoy siguiendo bien la lógica de este texto? Yo creo que sí. Esta es la palabra que Pablo quiere traer a los hermanos en Roma para que se consuelen y se fortalezcan. Pero imagínate que en lugar de a Pedro, tienes que intentar animar a Judas, el Iscariote. Acaba de traicionar al Señor y su conciencia está turbada. Inténtalo. ¿Podrías decirle, Judas, puesto que Jesús ha muerto por ti, todo estará bien? ¿Podrías decirle que la muerte de Jesús por él es la garantía de su salvación? De que todos aquellos por los que el Señor murió van a llegar hasta el final, porque ninguna de las cosas que necesitan les va a faltar en cada momento. ¿Podrías decir a Judas, hermano, tranquilo, el Señor orará por ti para que tu fe no falte? El Señor sustentará tu fe y te irá arrimando por el suministro del Espíritu las fuerzas que necesitas hasta que llegues al final. No, no podrías, porque de hecho ya sabes cuál es su fin. Quiero que te des cuenta de una cosa. La lógica del versículo no funciona con los que se pierden. Porque es evidente que los que se pierden no reciben todas las cosas. Pablo dice que si Cristo ha muerto por ti, recibirá de la mano del Padre todas las cosas. Pero hay miles de personas que no reciben todas las cosas. Si Jesús ha muerto por cada persona y no obstante la mayoría de ellos no reciben todas las cosas, el argumento no vale un duro. Perdón que hable así. No sería un verdadero consuelo. No sería un ancla para el alma. Yo te podría decir, hermano, pero Cristo ha muerto por ti. Descansa, porque Dios te va a dar todas las cosas que necesitas. Pero tú me podrías decir, sí, pero Cristo ha muerto por cada persona y hay miles que se pierden. Eso no me consuela, Israel. Si el Padre entregó al Hijo para morir en favor de Judas o en favor del anticristo, que será una persona, o en favor de aquellas almas que ya soportaban el infierno cuando Cristo murió, por ejemplo, se destruye la lógica de este versículo. Se destruye, se le quita, se vacía este argumento de su poder para consolar, para afirmar el corazón. Si Judas no recibió todas las cosas, si Jesús no oró por él de la misma manera en que lo hizo por Pedro, ¿recuerda? Pedro, Satanás te ha pedido para darte un meneo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Eso es parte de todas las cosas. Personalmente, hermanos, yo estoy persuadido de que aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de Judas y los del anticristo y los de cada persona que jamás haya existido, el designio de Dios al entregar al Hijo fue redimir de forma efectiva solamente a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad por el Padre y dados desde la eternidad por el Padre al Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿qué dice? Por todos nosotros. ¿Quiénes están incluidos en ese nosotros? ¿Por quiénes murió Jesús exactamente? Ahora quiero que prestes atención a los siguientes textos. Los voy a citar muy rápido, no hace falta que solamente escucha, intenta saborearlo. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreo 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús murió por muchos, pero también Jesús murió por los que el Padre le dio. Mira este versículo, Juan 17, la oración intercesora de Jesús. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 19, y por ellos, en este versículo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significa eso? Yo me santifico a mí mismo. Yo me consagro a la cruz. De eso está hablando Jesús. Yo enfilo mi vida entera a morir por él. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Los que me diste, los hombres que del mundo me diste, ellos, por ellos yo me santifico a mí mismo. Jesús murió por mucho, Jesús murió por los que el Padre le dio, Jesús murió por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, Juan 10, versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oh, gloria a Dios. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús muere por muchos. Jesús muere por los que el Padre le dio. Jesús muere por sus ovejas. Jesús muere por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, etc. Jesús murió por los escogidos de Dios. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Por quién? Por los escogidos de Dios, que no pueden, por tanto, ser acusados. Jesús murió por el pueblo de Dios. Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, fue herido a causa de los crímenes de mi pueblo. Jesús murió por muchos, por los que el Padre le dio, por sus ovejas, por su iglesia, por los escogidos de Dios, por el pueblo de Dios. Jesús murió por los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo. Juan 11, 49 dice: uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no sabéis nada en absoluto. ¿No entendéis que os conviene más que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación? Y dice Juan: pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino como era el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Jesús murió por muchos, por los que el Padre le dio, por sus ovejas, por la iglesia, por los escogidos de Dios, por el pueblo de Dios, por los hijos que estaban dispersos. Cito ahora a Arthur Pink, dice: antes de la constitución del mundo, el Padre predestinó un pueblo para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, y la muerte y resurrección del Señor Jesús tuvo por objeto llevar a cabo ese propósito. Jesús vino no para hacer su voluntad. Yo he descendido del cielo, dijo Jesús, Juan 6, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Esta, sigue diciendo, esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Así que, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, cuando él dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Pablo no está pensando que ese todos nosotros incluya a cada persona que jamás haya pisado el planeta. Pablo está pensando en el pueblo de Dios, en los hijos dispersos, en las ovejas de Cristo, en la iglesia, en los muchos que el Padre le dio. Sin embargo, la mayoría de creyentes que conozco afirman que Cristo murió por cada una de las personas que han existido, existirán, por todos, sin excepción. Y para respaldar su postura, citan algunos textos como los siguientes, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O Juan 6:51, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O Juan 1, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O Primera de Juan 2:2, que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O Primera de Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo testimonio a su debido tiempo. O Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y estos son algunos de los textos en los que fundamentan esa opinión muchos que piensan que Jesús ha muerto de forma vicaria por cada persona, sin excepciones. Vuelvo a repetir que nosotros creemos que la muerte del Señor tiene el valor suficiente para expiar los pecados de todos. Por supuesto, el valor de Cristo es infinito y el valor de su muerte es infinito. Pero no creemos que sea que haya sido el propósito de Dios, el designio de Dios en la muerte de Cristo. Yo estoy convencido de que estos versículos que acabo de leer pueden ser explicados de forma satisfactoria, sin necesidad de hacerles decir que Jesús murió por cada persona sin excepción. Es verdad que todos y la palabra mundo, esos términos universales, parecen, por lo menos de primeras, incluir a cada persona. Pero en la Biblia, bueno, en la Biblia y en el lenguaje coloquial, esos términos no siempre tienen un valor absoluto, sino un valor relativo. De hecho, la mayoría de las veces en las que estas palabras aparecen tienen un valor relativo y restrictivo, no un valor absoluto que incluye a cada persona en el planeta, a todos sin distinción. Os pongo un ejemplo. Pablo escribe a Timoteo. En su primera carta, él dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué debemos hacer? Orar por todos los hombres. Si todos los hombres significa cada persona sin excepción, ya puede estar empezando porque va tarde. No puede, es lógico que Pablo no está hablando, ese todos no tiene un valor absoluto, sino relativo. Pablo no está hablando de cada persona, está hablando de todo tipo de personas. De hecho, sigue diciendo por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es intuitivo. Nunca nadie leyó este versículo y sacó la conclusión de que debería empezar a orar uno por uno, nombre por nombre. Mira cómo sigue el texto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, ahí decimos, ¿ves? Dios quiere que cada persona sea salvo. Espera. No, dice que Dios quiere que oremos por todos los hombres. Y hemos establecido que eso no quiere decir por cada persona. Hemos establecido que quiere decir por todo tipo de personas. Por los niños, por los ancianos, por los hombres, por las mujeres, los de derecha, los de izquierda, los del Barça, los del Madrid, los malos, los que son socialmente
respetables, los criminales más abyectos, más inadaptados, los blancos, los amarillos, los rojos, los negros, los ricos, los pobres, todos, por todos los hombres, sin ser sectarios en nuestra oración, sin hacer ese tipo de acepciones. Él quiere que oremos por todos los hombres, porque quiere que todos los hombres, es decir, todo tipo de personas, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, todos los hombres sean salvos. Pero eso no necesariamente implica que el Señor quiere que cada persona sea salva en última instancia. Porque como expliqué antes, yo entiendo que su disposición va en esa línea en cuanto a la disposición de que todos sean salvos. Pero bueno, no me voy a meter por ahí. Es decir, exhorto a orar por todos, por todo tipo de personas, porque Dios quiere que todo tipo de personas sean salvas. Por su parte, la palabra mundo, este es un ejemplo, podríamos poner más, pero tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que avanzar. Su parte, la palabra mundo se usa una y otra vez en el Nuevo Testamento con un sentido restringido, no global y absoluto. Por ejemplo, cuando Lucas dice, Lucas 2.1, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, ¿qué significa? ¿Que cada persona sobre la faz de la tierra se tendría que empadronar? Por supuesto no. Lucas no está esperando que nadie saque esa conclusión, sino todos los habitantes del Imperio Romano tenían que cumplir la orden del emperador y empadronarse. Pero date cuenta que aquí la palabra mundo no tiene un valor absoluto, sino restringido, relativo. El apóstol Juan dice al comienzo de su evangelio que el mundo no conoció al Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, de hecho aquí mundo, aparece con distintas acepciones, distintos significados, pero bueno, no me quiero parar ahí. Dice que el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, espera un momento, acaba de decir que el mundo no le conoció, y ahora dice que hay algunos que le recibieron. La palabra mundo no tiene por qué incluir a cada persona en particular. La palabra mundo aquí se debe entender como una multitud incontable. Ahora, en otros lugares, la palabra mundo hace referencia expresamente a los gentiles en contraste con los judíos. Por ejemplo, 1 Juan 2:2 que leí antes, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto Juan lo dice a personas que estaban bajo una manera de pensar de que el socorro, Dios había puesto el socorro en el Mesías, sería un salvador para la nación judía. Pero no entraba dentro de sus esquemas que el Mesías pudiera ser el Mesías de los gentiles. Pero Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, no solamente vino a ser el Mesías de los judíos, no solamente vino a ser el Salvador de Israel, sino Salvador de personas, una multitud incontable, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Así que ya vemos que leyendo con cuidado, teniendo en cuenta el contexto, todos estos versículos, cada uno de ellos, podríamos ir texto por texto, pero cada uno de ellos puede interpretarse de manera satisfactoria sin necesidad de hacerles decir que el sacrificio expiatorio de Cristo afectó a cada persona, a cada hijo de Adán. Pero no tenemos tiempo, digo, de detenernos en cada versículo, pero yo creo que la clave para poder responder convenientemente a la pregunta es ¿por quién murió Jesús? ¿Cuál es la extensión de la expiación? Es entender la naturaleza de la expiación. Yo creo que los que afirman que Jesús murió por todos, sin excepción, por cada persona, con todo respeto digo esto, no están captando de manera cabal lo que pasó en el Calvario. Algo se les escapa. Si nosotros entendemos la naturaleza de lo que ocurrió allí, vamos a poder responder de una manera más precisa a la pregunta de ¿por quién murió Jesús? En Getsemaní, Jesús pidió
al Padre que si fuera posible, pasara de él la copa amarga, la copa de la ira de Dios, pero no era posible. Sin la muerte de Cristo, la reconciliación entre Dios y el hombre era imposible. El Padre no escatimó entonces ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque había un pecado que expiar y había una ira que aplacar. Había un pecado que expiar y había una ira que aplacar. En relación a Dios, la cruz de Cristo, la muerte en la cruz, fue una propiciación, un aplacamiento de la ira. La santa ira, la justa ira de Dios contra el pecado y el pecador. Cristo satisface las demandas de la justicia, de la santidad de Dios y apacigua el enojo del Padre. En relación a Dios, la muerte de Cristo es un aplacamiento, un apaciguamiento, una propiciación. En relación al hombre, la muerte de Cristo es una sustitución, una muerte vicaria, en el que el justo ocupa el lugar de los injustos y los representa en el patíbulo. Carga con la sentencia, muere en su lugar. La muerte de Cristo responde a las cuatro necesidades fundamentales que tenemos como pecadores. En primer lugar, como pecadores somos culpables y merecemos la muerte. Y dice Hebreos 9:26, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó como sacrificio para quitar de en medio el pecado. Permíteme una pregunta. ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Qué logró Cristo cuando se presentó como un sacrificio para quitar en medio el pecado? ¿Qué logró exactamente? Quitar de medio el pecado. Lo quitó. Removió la culpa. Revocó la maldición. Hermanos, Cristo no murió simplemente para hacer que los pecados fueran perdonables, sino para removerlo, para revocar la maldición, remover la culpa, para quitar de medio el pecado. En segundo lugar, como pecadores, hemos provocado a Dios, lo hemos provocado a Dios, y merecemos sufrir su ira. Y por eso, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, 1 Juan 4:10, envió a su Hijo en propiciación. De nuevo digo, propiciación es un sacrificio que apacigua la ira, que aplaca la ira, en propiciación por nuestros pecados. Jesús se presenta en propiciación, su sacrificio aplaca y apacigua. Ese era el propósito. Bien, de nuevo os pregunto, ¿lo logró? ¿Qué logró Cristo cuando se presentó a sí mismo para apaciguar la ira de Dios? ¿Qué logró? Apaciguar la ira de Dios. Aplacó la ira de Dios. La tormenta del furor de Dios cesó. Cayó toda entera sobre su cabeza y luego salió el arco iris. Y por eso vemos a Dios, a Jesús, Dios y el Cordero, y vemos un gran arco iris allí en la visión de Apocalipsis. Cuidado con Dios, cuando Él habla, el sonido de su voz es como el estruendo de muchas aguas. Es un Dios que apabulla. Pero ¿por qué nos podemos acercar confiadamente? Hay un arco alrededor del trono. No hay tormenta, la tormenta fue, hubo tormenta, pero ya no, ha pasado. Cuando Cristo se presenta como propiciación, propicia. Aplaca y apacigua la ira de Dios, y Dios nunca más tendrá el ceño fruncido contra nosotros. En tercer lugar, como pecadores, somos esclavos del pecado y esclavos del diablo, esclavos de nuestras pasiones, esclavos del príncipe de este mundo. Por eso dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esa palabra redención, rescate, es el pago para libertar a un esclavo. No, quizá no lo he dicho convenientemente. No solamente es el pago para liberar a un esclavo. Es la liberación misma. Es un pago que no se deja allí, sino es un
pago que efectivamente liberta. Se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Y qué logró, hermanos? ¿Qué logró cuando Jesús se presentó a sí mismo para redimir? Logró redimir. Nos logró redimir, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Redención por su sangre. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre, con tu muerte, nos has redimido para Dios. Nos has comprado de la esclavitud, nos has sacado debajo el yugo, nos has roto las cadenas, nos has hecho para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Cristo se presenta como rescate, rescata, redime, nos saca debajo el yugo de Satanás y rompe las cadenas de la esclavitud al pecado. Y por último, en cuarto lugar, como pecadores somos enemigos de Dios. Y en nuestro corazón no hay paz hacia Él. Hay guerra. Como ayer Pedro nos enseñaba, hay guerra contra Él. Hay hostilidad. Disparamos nuestras flechas contra Dios todo el tiempo. Por eso, 2 Corintios 5, 18 y 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sucediendo en Gólgota? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, ¿qué logró Cristo cuando se presentó para reconciliar? Logró reconciliar. Dios no estaba en Cristo intentando reconciliar. Dios no intenta, Dios lo hace directamente. Dios no intenta cosas. Eso somos tú y yo. Dios no estaba intentando reconciliar, Dios estaba reconciliando. Los textos no dicen que Dios puso la base de la reconciliación. Los textos dicen que fuimos reconciliados. Los textos dicen que nos reconcilió, es un hecho. Y ahora tenemos paz y somos hechos cercanos, hijos, herederos de Dios. Y la comunión que disfrutamos y disfrutaremos se ilustra de una manera muy potente en el libro de Apocalipsis, donde se nos propone esta figura, una cena, la cena de las bodas del Cordero. Preciosa imagen. ¿Por qué? Porque ya no somos enemigos, no hay guerra, hay amistad, hay intimidad, hay cariño de Él para nosotros, porque su ira fue aplacada, de nosotros para Él, porque el amor de Dios ha sido también derramado para nosotros conocer su amor. Y entonces, amarle a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Y podemos comer juntos. Esta vida es como una especie de preparación al matrimonio, en un sentido. Los espera la boda y luego una eterna fiesta, un eterno convite que no tiene fin. Amistad, intimidad. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue clavado a la madera de la cruz, nos reconcilió efectivamente. Y en aquel momento se rasgó el velo de arriba abajo. Amigos, paz, ¿de qué pecado me hablas? Aleluya. Por eso todas estas bendiciones fueron aseguradas de manera específica para todos aquellos por los que Cristo murió. La Biblia no enseña en ningún momento que Jesucristo con su muerte creara oportunidades para que los hombres pudieran ser perdonados o redimidos o reconciliados con Dios. Más bien dice que Jesús rescató a muchos, perdonó a sus ovejas, reconcilió con Dios a los suyos, apaciguando para siempre el furor divino contra ellos. La misma noche que Jesús fue entregado, Él oró al Padre con estas, después de cenar, dice que habiendo cenado, Él tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que
que por vosotros se derrama. En otras palabras, voy a derramar mi sangre por vosotros. Y así, con mi muerte, voy a sellar el nuevo pacto. Los profetas habían hablado del nuevo pacto. Habían dicho que llegaría un día en el que el Señor haría un pacto mejor. ¿Recordáis? Los términos del antiguo pacto eran condicionales. Pero, por ejemplo, el profeta Jeremías anunció, este es uno de los grandes textos de la Escritura, y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, la imagen es como un padre que toma de la mano a su hijo. El pacto antiguo es como, se podría describir como un padre que toma de la mano a su hijo, pero el hijo sigue siendo rebelde, ¿no? Yo puedo llevar de la mano a mi hijo y como yo soy más fuerte que yo, me lo llevo a donde quiero. Pero mi hijo puede estar rebotado o rebelde y puede decir, vale, me voy a la izquierda si tú vas a la izquierda porque tienes más fuerza que yo, pero si me suelta, estoy yendo a la izquierda, pero en mi corazón estoy yendo hacia la derecha, en un sentido. Y Dios dice, ese pacto no es permanente porque vosotros lo invalidasteis. Pero este es el pacto que haré, dice. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No es lo mismo tomar de la mano que tomar de la mente. No es lo mismo tomar de la mano que tomar del corazón. Si yo puedo tomar a mi hijo de la mente o del corazón, ya no tengo que ejercer esa fuerza. Ya no tengo que arrastrarlo detrás de mí. Yo voy a hacer un pacto nuevo con la nación. Y en ese pacto nuevo, ya no te tomaré de la mano, te tomaré del corazón. Te voy a cambiar de arriba abajo, te voy a transformar completamente. Voy a escribir mi ley en tu mente, la voy a escribir en las tablas de tu corazón. No va a ser algo externo, va a ser algo interno. De hecho, será tan interno que no habrá nadie que no tenga una relación personal conmigo. Ninguno te tendrá que decir, conoce al Señor, porque tú tendrás una relación personal conmigo. Cada persona que esté bajo la cubierta de ese pacto se relacionará directamente conmigo, tendrá comunión, me conocerá. Les daré un corazón y un camino, Jeremías 32, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esto es más de lo mismo. Voy a poner ese corazón temeroso, ese corazón creyente, ese corazón arrepentido, ese corazón tierno. Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ezequiel 36, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, un alma nueva, un corazón nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo me aseguraré en el pacto nuevo que yo seré a vosotros Dios y me aseguraré que vosotros seréis mi pueblo. Pondré mi temor en vuestros corazones para que no os apartéis de mí. Pondré mi espíritu dentro de vosotros para que vosotros hagáis mi voluntad. ¿Cuántas condiciones hay ahí? Yo haré. Ahora Jesús toma la copa. Acaban de cenar. Y dice, esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Con ella yo sello el pacto. Si Cristo muere, todo lo demás se ratifica y se asegura. Te voy a limpiar, te voy a perdonar, te voy a transformar. Voy a poner mi espíritu en ti, voy a poner mi temor en ti. Nunca jamás te apartarás y nunca jamás dejaré de hacerte bien. Esa es la naturaleza de la expiación. Eso es lo que Cristo logró con su muerte en la cruz.
Pero algunos argumentan que, bueno, sí, Israel, todo esto es así, pero esto es potencial. Eso no se hace efectivo hasta que la persona pone su fe en Cristo. Si permanece en incredulidad, si no cree, entonces todo eso se malogra. Él se condena. No porque Jesús no haya cargado con sus pecados en el Calvario, sino precisamente por su falta de fe. Se condena por su falta de fe. Y yo pregunto, ¿acaso la fe no es un pecado? ¿No murió Jesús cargando también por ese pecado? ¿Por la incredulidad? ¿He dicho la fe o la falta de fe? ¿He dicho la fe? Perdón. Quería decir la falta de fe. Gracias. ¿Acaso la falta de fe, la incredulidad, no es un pecado? No, es que ellos se condenan por su incredulidad, vale, pero la incredulidad es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Por ese no murió Jesús. Jesús murió por todos los pecados menos por ese. Llego yo al cielo, incrédulo perdido. Y me dicen que ese no, que ahí yo no puedo estar. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres un pecador, pero Cristo murió por mis pecados. Hombre, sí, Cristo murió por tus pecados, pero tú no lo has creído. Tú no has puesto tu confianza en Jesús. Bueno, pero eso es un pecado, ¿no? Sí, pero entonces Jesús murió por mis pecados, ¿no? Este no fue cargado sobre Jesús, no fue condenado en la persona de Jesús allí sobre el Calvario. ¿O es que Dios me va a pedir que pague este pecado después de que lo ha pagado Cristo en mi lugar? ¿Me explica? ¿Se entiende que digo? Por supuesto. La incredulidad es un pecado y Jesús murió por todos los pecados. Si el Señor hubiese muerto, hermanos, por todos los pecados de todos los hombres, menos por el pecado de no creer en Él, nadie sería salvo. Si Jesús hubiera muerto por todos los pecados, incluyendo la incredulidad de todos los hombres, entonces todos serían salvos. Porque si Jesús verdaderamente fue el sustituto de los pecadores en Gólgota, es imposible que su representado, porque el asunto de la representación va así. Si paga mi representante, no tengo que pagar yo, que soy el representado. No me puedes cobrar dos veces la misma cosa, porque eso sería una injusticia monumental. No, tú vas a pagar por tus pecados, pero eso no lo pagó mi representante. Sí, pero lo vas a pagar tú también. No tiene sentido. Si nuestro representante ha pagado ese pecado concreto o esos pecados concretos, ¿está pagado o no está pagado? Está pagado. Por lo tanto, Dios no puede pedir el pago de un mismo pecado dos veces, a mi representante y al representado. Si Jesús hubiese muerto por todos los pecados de todos los hombres, menos el pecado de la incredulidad, nadie sería salvo. Si Jesús hubiera muerto por todos los pecados de todos los hombres, incluyendo el pecado de la incredulidad, todos serían salvos. Pero si en verdad Jesús murió por todos los pecados, incluyendo el de la incredulidad, de sus escogidos, entonces cada uno de ellos se salvará con toda seguridad, pues con su muerte Jesús no solamente paga el precio de sus pecados, sino que compra todas las bendiciones del pacto que Él sella y ratifica con su sangre. Y entre esas bendiciones, como he dicho en la primera ponencia de esta mañana, se encuentra un corazón creyente, un corazón arrepentido, la fe y el arrepentimiento. ¿De dónde viene esa incredulidad sino del corazón de piedra que el Señor prometió quitar? ¿De dónde viene esa fe sino en el corazón de carne que Dios prometió poner? Así que la obra de Cristo no solamente hizo posible la salvación de todos, la muerte de Cristo hizo segura la salvación de muchos. No posible la de todos, sino segura la de muchos. No hizo que las personas en general fueran salvables, sino que salvó efectivamente a muchas de ellas.
cito de nuevo a Arthur Pink, dice: decir que Cristo murió por todos sin excepción, decir que se hizo sustituto y fiador de toda la raza humana, decir que padeció en lugar de toda la humanidad y en favor de ella, es decir que llevó la maldición de muchos que ahora la llevan personalmente, que padeció el castigo por muchos que ahora levantan sus ojos en el infierno, estando en tormento, que pagó el precio de la redención por muchos que sin embargo aún pagarán en su propia angustia eterna la paga del pecado que es muerte. Pero decir, como dice la Escritura, que Cristo fue herido por las transgresiones del pueblo de Dios, decir que dio su vida por las ovejas, que dio su vida en rescate por muchos, es decir, que Él realizó una expiación que expía plenamente, que pagó un precio que rescata eficazmente, que fue puesto como propiciación que realmente propicia y que es un Salvador que salva de verdad. Como dijera el ángel en sueños a José, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O como dice Isaías, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá linaje. No será una posibilidad, no se quedará esperando a ver qué pasa, cómo reaccionan todos aquellos que... Verá linaje, es una certeza, porque Él efectúa la salvación de ellos en la cruz. Justo antes de ir a la cruz, el Señor, como intercesor fiel, se puso en la brecha por los suyos y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, Padre, y entre otras cosas, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Quiero que notes algo aquí. El sacrificio del sacerdote, en el Antiguo Testamento esto está muy claro, el sacrificio del sacerdote y la intercesión del sacerdote formaban parte del mismo ministerio de reconciliación. El sacerdote presentaba los sacrificios, entraba con la sangre de los sacrificios, por ejemplo en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba hasta el Santísimo para allí también presentar la sangre, y de esa manera interceder a favor del pueblo. Sacrificio, el presentar el sacrificio y la intercesión por el pueblo formaban parte de un todo. Y aquí podemos vislumbrar en Jesús un anticipo de la gran obra sacerdotal intercesora de Cristo a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hace ahora mismo Jesús? Está en el Santísimo, a la diestra de la majestad de las alturas, realizando un poderoso y eficaz ministerio a favor de nosotros. Y en esta oración, antes de ir a la muerte, Él dice: no te estoy pidiendo ahora por el mundo, te estoy pidiendo por ellos. Y no solamente por ellos, te estoy pidiendo por todos los que van a creer por la palabra de ellos. ¿Por qué Jesús no pide por el mundo en general? Porque ahora Él viene como representante de su pueblo, como sumo sacerdote, como sacerdote según el orden de Melquisedec, para presentarse como ofrenda a sí mismo, pero también luego va a entrar en el santuario no hecho de manos para interceder de manera perpetua, de manera invencible, por todos los que son suyos. Y aquí tenemos un anticipo. Es un ministerio exclusivo. Dice que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24 y Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién intercede nuestro sumo sacerdote? ¿Por quién intercede ahora mismo? No por el mundo, no por el mundo. Él intercede por los que han creído. Él intercede por los que creerán, Él intercede por sus pueblos, por los elegidos del Padre, por aquellos que el Padre le dio y por aquellos por quienes Él se entregó a sí mismo para redimirlos, para rescatarlos. De hecho, que nosotros podemos cantar esta canción: en aquella cruz me salvaste. Es que fue así, es que fue así,
es que fue esa obra, esa operación, ese ministerio del Señor realmente nos salvó. No solo creó una posibilidad, es que lo hizo, nos salvó, nos rescató. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Y la canción sigue diciendo un poco más adelante, Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. ¿Te reconoces pecador? ¿Sientes que necesitas un Salvador? ¿Crees que Jesucristo, el Dios encarnado, es el Salvador perfecto y Él es la única provisión para el perdón de los pecados? Mira que no tienes que decir, bueno, ¿habrá muerto Jesús por mí? No te rayes con eso. ¿Reconoces que eres pecador? ¿Reconoces que necesitas un Salvador? Porque no puedes salvarte a ti mismo. ¿Crees que Jesucristo es Dios encarnado y un Salvador suficiente, la única provisión del cielo para el perdón de los pecados? ¿Estás dispuesto a poner toda tu confianza en Él, abandonar la confianza en ti mismo, en tus obras o en tu presunta bondad, confiar únicamente en Él, en su nombre y en su obra, en su trabajo en la cruz? ¿Estás dispuesto a humillarte completamente, soltar tus armas, venir alegremente a ponerte bajo su yugo, bajo sus órdenes, presentarle tus respetos y tu lealtad para siempre, darle todo tu fuerza, tu dinero, lo que llevas en el bolsillo, tus años, tu juventud, lo que sea? ¿Estás dispuesto? Si tu respuesta es de todo corazón sí, no solamente puedes ser salvado, serás salvado. Eres de hecho salvado si de todo corazón tu corazón se rinde y puedes salir de este lugar sabiendo que Jesús murió por ti. Vamos a orar. Señor, nos maravillamos. No podemos, Señor, entender. Queremos entender mejor. Queremos ver mejor. Abre nuestros ojos. Úngelos con tu colirio para ver la gloria. La gloria que hay aquí. Gracias por elegirnos desde la eternidad para salvación. Gracias por ordenarnos, por ponernos en tu arco y lanzarnos al blanco de la gloria, de la salvación, de la vida, de la dicha, de la bienaventuranza. Gracias, Padre. Gracias Jesús, Señor nuestro, Hijo de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, por venir Señor a este manicomio a rescatarnos, por dar tu vida de infinito valor, para levantarnos del fango. Gracias Señor por darte para remover el pecado, quitar la culpa. Oh Señor, reconciliarnos, aplacar la ira de Dios, redimirnos del pecado y de las garras del diablo. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por lo que pasó a esa hora en un rincón del mundo. Te honramos, te alabamos, te bendecimos, te besamos. Señor, queremos que tú nos inflames, Señor, de amor por ti. Que nunca miremos a la cruz, que nunca podamos, Señor, hablar de esto con apatía o con indiferencia. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando nuestro corazón ha saltado más, Señor, se ha emocionado más con otras cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ver tu cruz de una manera más profunda. Dios mío, y que esto siempre sea un motor en nuestra vida para entregarnos a ti, para amarte con alegría. Señor, y para movernos, Señor, a la misión tuya. Dios mío, permítenos ser mensajeros de estas buenas noticias con celo y con unción. Señor, que de aquí salgamos enamorados de ti, abrumados, Señor, sorprendidos, pero que también salgamos, Señor, con un nuevo deseo de ser tus instrumentos para que corra tu salvación hasta lo último de la tierra. Danos, Señor, el gozo de poner la mano
sobre la cabeza de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, y enviarlos, Señor, a los confines, para que tu nombre sea famoso en toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.